Frente a Frente con la Prensa. Frente a Frente con la Prensa. Buenas tardes a nuestra querida audiencia de Diario La Prensa. Bienvenidos a este su programa Frente a Frente con la Prensa. En esta ocasión nos encontramos con Marcos Guaraca Taday, quien es alcalde del Cantón Chambo. Es así como vamos a empezar por saber quién es Marcos Guaraca. Pues él nació en la comunidad de Ulpán del Cantón Chambo. Sus estudios primarios los realizó en la escuela Montessori y los secundarios fue en el Colegio Nacional Chambo. Su título superior fue obtenido en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la que se graduó como ingeniero en ciencias y producción agropecuaria. Bienvenido, Marcos Guaraca. Gracias, mi estimada Mónica. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Permítanme hacer un par de correcciones. Mis estudios primarios los realicé en la comunidad de Ainchi, en la Escuela María Montessori, y mis estudios de tercer nivel los realicé en el país de Honduras, en la Universidad El Zamorano. Ya hemos tenido un poco de inconvenientes, ¿no? Es la información que nos han hecho llegar. Bueno, empecemos. Si bien es cierto, hay que resaltar que ahora es alcalde del Cantón Chambo y también miembro vocal de la AME, ¿no? Vamos a empezar con el primer punto que vamos a tocar, pues, desde su plan de trabajo, varios puntos se tocaron. Y fue un ofrecimiento en la campaña, ¿no?, política que se realizó. Los mismos que fueron tentativa y para los chambeños y las cuales también le dieron para su voto, los votos de los chambeños. Entonces, quisiéramos saber por qué el pueblo chambeño confió en usted y si esa confianza sigue aún ahí. Bueno, mi estimada Mónica y a toda la ciudadanía, especialmente el Cantón Chambo, pues nuestra propuesta fue una propuesta alcanzable, realizable. Y no podría garantizar que la confianza siga ahí, pero podemos garantizar que lo que ofrecimos en el plan de trabajo se ha cumplido. Hoy podríamos hablar ya de un 80, un 85% ya de un plan cumplido. Y hablando del plan, mi estimada Mónica, no sé si usted tiene conocimiento, en el Cantón Chambo se está realizando hoy ya la ejecución de la obra del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado para toda la parte urbana del Cantón Chambo. Y aquí, mi estimada Mónica, cabe indicar que no es solamente para la parte urbana. Recordemos que la parte rural, la parte alta, empata justamente a las tuberías central de la parte urbana. Eso quiere decir que los beneficiarios somos un 60, un 70% de los moradores del Cantón Chambo, ¿no? Y eso no estuvo dentro de nuestro plan de gobierno, mi estimada Mónica. Sin embargo, ¿y por qué no estuvo? Porque sabíamos, cuando estábamos de candidatos, sabíamos cuál era el costo justamente de esta obra y había que ser conscientes dentro de los ofrecimientos y no está dentro de mi plan de gobierno. Pese a ello, se ha hecho la gestión necesaria y estamos haciendo una inversión de 4.8 millones de dólares en esta obra tan importante que beneficia a más de 5.000 chambeños. Si esta obra incluyéramos dentro de nuestro plan de gobierno, pues podríamos decir que hemos superado justamente lo que propusimos dentro de nuestra campaña. Fuimos muy cautos en ofrecer, porque sabíamos cuál era la realidad del municipio del Cantón Chambo. Pese a ello, hemos tenido que pasar el paro del año 2019, el paro que justamente acabamos de fenecer también, y también una pandemia, y todo esto conllevó justamente a un recorte presupuestario por parte del gobierno nacional. Al municipio del Cantón Chambo justamente se le está adeudando, de acuerdo al monto establecido que deberían haber transferido por cada año 2.4 millones de dólares, hasta la fecha de hoy está el gobierno nacional adeudándole un monto de alrededor de 1 millón de dólares. Entonces, imagínense, mi estimada Mónica y ciudadanía del Cantón Chambo, pues con 1 millón de dólares hubiésemos podido más o menos asfaltar 7 a 10 kilómetros más dentro del Cantón Chambo. Dentro de nuestro plan de gobierno no estuvo justamente muchas de las acciones que hemos hecho. Como administración hemos invertido en salud en la comunidad de San Francisco, hemos hecho un centro de salud, lo cual no estuvo dentro de nuestro plan de gobierno.
En el Colegio Nacional Chambo hemos hecho aulas para el Colegio Nacional Chambo en beneficio de todos los estudiantes y, por qué no decir, por la población del Cantón Chambo. Hemos logrado que dos estudiantes ya, por primera vez, y gracias que confiaron a nuestra propuesta, estén estudiando en la Universidad El Zamorano, totalmente pagados, becados, podríamos decir. El 50% asume la Universidad del Zamorano y el otro 50% el GAD municipal del Cantón Chambo. Esa sí fue una propuesta de campaña, justamente ayudar a jóvenes que tienen mucho conocimiento, mucho deseo de superarse, pero probablemente no tenían los recursos económicos. Lo hemos hecho justamente en el tema de vialidad. Hemos invertido solo en asfaltados. Hasta el día de hoy tenemos 7 kilómetros de asfaltado y 2.8 kilómetros de adoquinado. Si hacemos la sumatoria de esta, es la administración que más ha invertido en vialidad en 5 años, porque recordemos, mi estimada Mónica, hace el periodo anterior, pues la administración era de 5 años y lo que máximo se había invertido es 3.5 kilómetros de adoquinado, mi estimada Mónica, y hoy estamos hablando de 2.8 kilómetros de adoquinado y 7 kilómetros de asfaltado, ¿no? Pese a no ser su competencia, ¿no? Pese a no ser mi competencia, recordemos, mi estimada Mónica, usted como comunicadora, periodista, debe estar consciente. Nosotros hicimos un paro, inclusive a la máxima autoridad de la provincia, justamente para la delegación de competencias, lo cual hasta el día de hoy no hemos tenido mayor resultado, ¿no? Los municipios tenemos que estar suplicando la delegación de competencias y eso es bastante complicado y probablemente no se ha permitido avanzar. De hecho, mi estimada Mónica, estos 7 kilómetros de asfaltado está el 80% en el sector rural, sin ser nuestra competencia. Pero bueno, en algún momento se les logró pues tener la delegación de competencias, lo hemos hecho y hoy nos sentimos alegres, nos sentimos felices, porque hoy podemos decir que es posible justamente tener asfaltados en las comunidades. Lo que anteriormente se decía es que no es competencia del alcalde. Pero cuando nosotros vamos al campo, a las comunidades, ¿por qué no decimos, disculpen, no vamos a poder hacer nada y no queremos su voto? Más bien vamos a las comunidades porque Chambo, el 67% es del sector rural y el 33% del sector urbano. Entonces, pero vamos a las comunidades y ofrecemos muchas cosas, ¿no? Inclusive los señores concejales. Y llegado al caso, pues cuando se han tenido que ver en sesiones de consejo, ¿qué es lo que dicen? Es que no es nuestra competencia, por eso no podemos apoyar, ¿no? Entonces, mi interés ha sido justamente poder hacer cosas que probablemente no son nuestras competencias. Recordemos, mi estimada Mónica y ciudadanía, salud no es competencia del GAD municipal. Educación no es competencia del GAD municipal. Vialidad rural no es competencia del GAD municipal. Sin embargo, hoy bajo esta administración lo hemos hecho. Estamos también ya ahorita mismo con un proyecto de hacer la inversión justamente en un centro de acopio de leche con una planta de lácteos, que tampoco es una competencia del GAD municipal, es competencia directamente de la prefectura. Estamos solicitando la delegación de competencias. El GAD municipal dispone del terreno, dispone del proyecto y dispone de los recursos para una inversión de forma inmediata. Espero ya en los próximos días obtener la delegación de competencias y poder hacerlo. Y de la misma forma, mi estimada Mónica, en un tiempo no mayor a 2 meses, pensaría yo que el GAD municipal del Cantón Chambo estaría adquiriendo 7 hectáreas justamente para más o menos hacer un parque industrial, y dentro de ese parque industrial obviamente pues una plaza de venta de ganado, ¿no? Entonces, la administración ha podido invertir en proyectos que generen desarrollo, que generen economía y bienestar a la sociedad del Cantón Chambo. Con esto que me acaba de decir, pues se abren muchas más inquietudes, ¿no? Si bien es cierto, también hemos estado haciendo reportería acerca del Cantón Chambo, de las obras que se están realizando. Y entre ellas es las que usted menciona, vialidad, plaza de rastro, y también pues se tocó el tema de empleo, ¿no? Con esto del parque industrial, obviamente es para generar empleo. Pero hablemos en cuanto a vialidad. Las personas, si bien es cierto, usted hizo un asfaltado frío, que no es el normalmente usado, ¿no? Y obviamente también se ha evidenciado en las calles que ahorita está interviniendo, pues se logra palpar la situación de las vías que no están en buen estado, podríamos decirlo así. Estimada Mónica, eso es un comentario a diario que escuchamos dentro del Cantón Chambo. Sin embargo, es importante mencionar que el asfaltado en caliente normalmente está costando de 12 a 14, a 17, 18, a $20 del metro cuadrado. El adoquinado en las anteriores administraciones, sin
tratar de ofender a ninguna persona, pues se han facturado en el CAD municipal del Cantón Chambo entre 14 y 17 dólares. Este asfaltado o este mantenimiento vial o asfaltado en frío, como normalmente se conoce, pues tiene un costo de 7 dólares, mi estimada Mónica. Y esa ha sido la intención, la visión de la administración, justamente lograr demostrar que este asfaltado funciona, que este asfaltado sirve, y en las próximas administraciones, Dios mediante, se puedan seguir contratando este tipo de asfaltados y se pueda seguir mejorando la realidad rural, justamente el sector. Recordará usted, Mónica, Chambo, la señora del Agro, la princesa del río, pero con vías en mal estado. Y no podemos, no concuerdo, coincido con su comentario, mi estimada Mónica, porque dicen mal estado. No sé cuál es el mal estado. Si regresamos 5 o 6, de hecho en Guayabamba, retrocedamos un año atrás, la vía era obviamente llena de baches, llena de lodo. Y hoy mismo la vía tiene ya un año de que no ha sido entregada. Ojo, estamos justamente ya en los últimos días para hacer la recepción final y no tenemos baches. Sin embargo, se dice la vía en mal estado. Yo, mi estimada Mónica, no entiendo por qué se dice la vía en mal estado. Dentro del proceso de contratación, dentro de los términos de referencia, justamente están las características y las condiciones, cómo iba a ser esta vía, y realmente ha cumplido. Y lo más importante justamente ha sido la no presencia de baches, de huecos, que como normalmente conocemos, y no existen las vías. Hago permanentemente el recorrido. Hay una mala información en el sector del Quinto. Hay un tramo más o menos de 100 metros que no está asfaltado, mi estimada, que no está puesto la base estabilizada, solamente está está hasta el momento justamente puesto el macadán y compactada. ¿Por qué, mi estimada Mónica y ciudadanía? Porque por ahí justamente pasa el sistema de agua potable y alcantarillado. Entonces, al momento que nosotros apliquemos la base estabilizada, inmediatamente va a corresponder a abrir esta vía y vamos a tener un problema con Contraloría. Por ello que hay un tramo justamente en la vía al Quinto que parece que el asfaltado no sirve o la emulsión no sirve, pero es que ahí nunca se ha aplicado. ¿Ya? Y le estoy explicando la razón del por qué no se ha aplicado, justamente es por el tema, temas legales que Contraloría nos estaría observando el por qué, sabiendo que nosotros tenemos que pasar con un sistema de agua potable que antes ya lo hemos asfaltado y luego tenemos que cortar y luego tenemos que volver a aplicar la base estabilizada, esos son más recursos y eso sí Contraloría estaría observando. Entonces nosotros estamos dentro de los ámbitos legales, las vías están en perfectas condiciones y si no queremos reconocerlo como ciudadanía, pues no lo vamos a hacer definitivamente, pero mi estimada Mónica y ciudadanía del Cantón Chambo, quienes nos escuchan, se acaba de contratar 3.8 kilómetros del mismo tratamiento para allá de Guayabamba hasta las aguas termales por parte de la prefectura, con la misma empresa inclusive. Entonces eso, mi estimada Mónica, ¿qué quiere decir? Se ha dado una... ¿Que Marcos Huaraca estuvo equivocado? ¿Que Marcos Huaraca hizo malas cosas? ¿O que realmente Marcos Huaraca fue el pionero en la provincia de Chimborazo, mi estimada Mónica, en establecer este sistema de mantenimiento vial con emulsiones, o muy conocido como asfalto en frío? Pero hoy ya puedo decirle que la prefectura de Chimborazo pues ya ha contratado 3.8 kilómetros con... en las mismas condiciones. Entonces, realmente, mi estimada Mónica, no sé si Marcos Huaraca estuvo equivocado o realmente fue pionero, y por qué no decirlo, Chambo es un ejemplo para la provincia de Chimborazo, porque hemos sabido ser eficientes en el gasto y el manejo de los recursos de los fondos públicos, mi estimada Mónica. Nosotros hicimos un análisis muy profundo y por eso tomó la decisión. Entonces, ¿qué es lo que queremos con las vías? Simplemente que no hayan baches, que den buen servicio a la ciudadanía, que los carros, tanto de camionetas, taxis, los camiones, pues simplemente no sufran el justamente caer en un bache. Y hay que entender qué es justamente el mantenimiento vial con emulsiones a un asfalto en frío. Pero si vamos justamente ya al tema de durabilidad, de acuerdo a la literatura que yo he revisado personalmente y tengo experiencia y haber trabajado en otros lugares con esta base estabilizada, pues tiene los mismos años de durabilidad y habrá que hacer los mismos mantenimientos que hay que hacerlo, no porque sea asfalto en caliente no hay que hacer mantenimientos, habrá que hacer. Pero mi estimada Mónica, cabe mencionar, y tengo hoy la satisfacción de informarle a la ciudad del Cantón Chambo, pues hoy
La prefectura de Chimborazo pues ha tomado el mismo ejemplo y se ha contratado en las mismas condiciones. Y decirlo públicamente, hasta con la misma empresa con la cual Marcos Huaraca contrató, se ha contratado 3.8 kilómetros para el asfaltado y desde la IE de Guayabamba hasta las aguas termales. No sé, Mónica, si es que eso nos da la razón a nosotros. Hay algo que también tocó un punto muy importante. ¿Cuánto vida útil se garantiza con este nuevo asfaltado? Se establece que entre 7 y 9 años, lo mismo que establece el asfaltado en caliente. No era muy necesario para saber, ¿no? La ciudadanía sobre todo. Por otro lado, otro tema que tocó también es de un parque industrial. Háblenos al respecto. A ver, mi estimada Mónica, nosotros en el Cantón Chambo ha venido creciendo en esta administración definitivamente. Hoy, si usted hace un análisis del comercio que existe en Chambo, hace 3 años, pues nosotros hemos crecido más del 25%, ya hoy Chambo se ha vuelto comercial, justamente el tema de ferretería se han venido incrementando y se seguirán incrementando, porque justamente hemos dado paso al tema de construcción, al tema de las subdivisiones, al tema de las lotizaciones, y eso ha generado fuentes de trabajo. ¿Cuál es la intención con este, con esta área para una posible parque industrial? Justamente, primero es establecer una plaza de venta de ganado en el Cantón Chambo, que entendemos va a dinamizar mucho la economía de nuestro cantón, y seguido a ello, pues obviamente tenemos ya, estamos trabajando, mentalizando proyectos que van a generar fuentes de empleo. ¿Cuál es la intención de esta administración, mi estimada Mónica y ciudadanía? Es generar fuentes de empleo, no solamente en los fondos públicos gastar en mantenimiento de casas comunales, en la inversión de cubiertas para canchas de indoor, de fútbol, de boli, sino más bien realmente hacer proyectos que generen economía dentro de nuestro cantón, y no solamente en ese momento, sino a través del tiempo. Hoy hablamos de una crisis mundial, y hay que cambiar el modelo de gestión. Probablemente muchos no entendemos, no comprendemos, y se ha visto justamente cuando usted decía la ciudadanía del Cantón Chambo mantiene esa confianza. Probablemente no, porque probablemente no coincidimos en la forma de pensar. Pero mi estimada Mónica, yo vengo de hacer 15 años de empresa privada. He sido gerente en dos empresas aquí en el país y he trabajado a nivel internacional también. Y eso nos da justamente la confianza y la certeza de lo que estamos haciendo en beneficio del Cantón Chambo, pues ha sido lo correcto. Como acabo de mencionar, y perdón, recalcar este tema del asfaltado. ¿Por qué hoy la máxima autoridad de la provincia toma nuestro ejemplo para hacer lo mismo, mi estimada Mónica? Con menos presupuesto, ¿no? Sobre Obviamente. Todo ahorrar el presupuesto. También lo que hablaba sobre la plaza de rastro, si bien es cierto, es un proyecto que apenas inició, y también por el tema de paralizaciones, pues se atrasó un poco, ¿no? ¿Cómo estamos en este aspecto? Si bien es cierto, se estaba estudiando en qué lugar se va a hacer la plaza de rastro, ¿ya tenemos finiquitado en dónde va a ser? Tenemos finiquitado, hasta el día de ayer me pasaron el proyecto que se había analizado un área de 4.6 hectáreas. El día de ayer mismo dispuse que mínimo necesitamos 7 hectáreas justamente, y va a ser esto histórico para el Cantón Chambo, porque el Cantón Chambo no ha tenido, o el GAD municipal del Cantón Chambo nunca ha tenido un área específicamente justamente para pensar en un área industrial. Y hoy, pues yo pensaría que en un tiempo no mayor a 3 meses, mi estimada Mónica, espero estar nuevamente en este medio de comunicación informando que ya Chambo, el GAD municipal del Cantón Chambo, dispone ya de estas 7 hectáreas en servicio de la ciudadanía, porque es importante generar fuentes de empleo. Y ese será y ha sido siempre mi objetivo. No sé, mi estimada Mónica y ciudadanía, usted conocía que Exibal tenía el 70% de producción de la fabricación de balanceados aquí en el Cantón Riobamba. Y hoy ya el Exibal está el 100% de producción en el Cantón Chambo, justamente porque hemos dado las facilidades necesarias para que los empresarios vengan e inviertan dentro de nuestro cantón. No es interés de mi administración justamente el cobro de impuestos. El interés de esta administración justamente es a través de la reducción de los impuestos que se generen fuentes de empleo, a través de la inversión privada, que vengan empresas, inviertan, no importa cobrar 5, 10 mil, hasta 20 mil, hasta 50 mil dólares al año en impuestos. Aquí lo que nosotros queremos que haya 100, 200, 300, 400 plazas de empleo. Recordemos, mi estimada Mónica, en Chambo pues nos dedicamos a lo que es la agricultura, la ganadería y el ladrillo.
pero el dedicarnos justamente a esto no nos permite justamente gozar los beneficios de ley. Lo que sí va a cambiar que cuando vengan empresas a invertir en el Cantón Chambo y les contraten a diferentes personas del Cantón Chambo, pues estas personas puedan gozar de estos beneficios de ley, como es el seguro, por ejemplo, donde pues usted puede hacerle atender a su esposo, a sus hijos y a su familia. Y eso es lo que buscamos, buscamos que justamente ya Chambo empiece a desarrollarse, empiece a crecer. Hoy el tema de construcción está creciendo mucho en el Cantón Chambo. Agradecerle a toda la ciudadanía de la provincia de Chimborazo que ha visto con buenos ojos a Chambo para esta inversión, y es lo que estamos obteniendo, mi estimada Mónica. Algo que desearíamos recalcar es decir que desde hace un mes la plaza de arrastro todavía no se ha avanzado, entonces... No podríamos decir que no se ha avanzado. Justamente le decía que hasta el día de ayer me presentaron ya el inicio de la expropiación de 4.6 hectáreas, donde personalmente he solicitado que sean 7. Yeah. El día de hoy espero que ya el día de mañana me entreguen el levantamiento topográfico e inmediatamente estaremos primero socializando con las personas. Y segundo, pues ya ha iniciado el tema legal. Por eso le decía que en un tiempo no mayor a 3 meses, pues Chambo, el GAD municipal de Cantón Chambo dispondrá ya de 7 hectáreas en beneficio de la ciudadanía. El sector se llama el sector del Xugal. Ah, en Xugal va a ser entonces. Así es, mi estimada Mónica. Para el fin de este año ya tenemos plaza de arrastro en el Cantón Chambo. Espero y aspiro que eso sea una realidad para fin de este año. Muy importante lo que nos acaba de decir, y también otro de los temas muy importantes es el empleo en el Cantón Chambo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo? Obviamente la juventud chambeña se debe preparar, ¿no? ¿Hemos trabajado en este aspecto? ¿Hemos logrado subsanar este problema del desempleo? Bueno, recordemos, esa no es nuestra competencia, ¿no? Pero a través de nuestra gestión, pues, y darle las facilidades a los empresarios, a los inversionistas, no hemos podido subsanar, pero estamos ya ayudando a que cada vez el índice de desempleo en el Cantón Chambo sea menor. En el tema, le hablaba yo el tema de subdivisiones, de las lotizaciones. ¿Por qué un ciudadano, un dueño de una área importante de terreno empieza a subdividir, a lotizar? Pues simplemente es porque ya parceliza y vende sus terrenos porque van a construir. Y ahí de forma indirecta, por no decirlo de forma directa, pues nosotros estamos generando y apoyando a las fuentes de trabajo para los albañiles, para los restaurantes, para los taxis, para las ferreterías. Entonces es algo que como administración está dentro de nuestro plan de gobierno justamente ir motivando, sin ser nuestra competencia directa. Recordemos que el tema de empleo pues corresponde al gobierno nacional, pero a través de nuestra gestión se ha venido evidenciando pues que ya hay mayor inversión, mayor acercamiento de empresarios en el Cantón Chambo, y eso pues ha generado ciertas fuentes de empleo. Y recordemos, hoy estamos hablando también, como le mencionaba, el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado. Más o menos hay 120 personas trabajando en este Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, donde el 80% son, pues obviamente, el Cantón Chambo. Muy buenas noticias para el cantón, que también están dando oportunidades, ¿no?, a la gente del Cantón Chambo. Por otro lado, también es muy importante conocer que también, si bien es cierto, no son sus competencias, pero vemos que también se guían por estos temas que también son realmente muy importantes, y es porque es la realidad de tanto de las diferentes jurisdicciones de aquí de Chimborazo, y se trata pues de este problema de la desnutrición y también trabajo infantil. ¿Se ha estado trabajando en este aspecto también? Bueno, el Cantón Chambo, pues hablando ya justamente en el tema de acción social, pues es el único cantón, estoy casi el 100% seguro que es el único cantón que logró firmar 7 convenios con el MIES, donde justamente tenemos este tipo de intervención por parte del gobierno nacional. El gobierno nacional en el Cantón Chambo, en los diferentes proyectos, hace una inversión de 2.4 millones de dólares. Y esto es importante mencionar, porque el gobierno nacional ha venido invirtiendo bastante en este tema. Y justamente con el tema, y hoy tocó usted un tema importante, que decía el tema de la malnutrición. Pero la malnutrición no simplemente es por lo que nos alimentamos o por lo que comemos, sino realmente la calidad de los servicios, tanto de agua potable y alcantarillado que tenemos. Eso ha sido una de las razones muy importantes hoy para que Chambo tenga agua potable de calidad y servicios de alcantarillado también de calidad. Entonces esa ha sido una razón fuerte para que, y de motivación, y por qué no decirles, de obligación, para que esta administración ponga los ojos justamente en esta inversión
lo cual con seguridad en los próximos años estará dando un mayor beneficio al Cantón Chamo, no solamente en estos temas, sino realmente, mi estimada Mónica, usted tiene un área de terreno o tiene un terreno, pues simplemente la plusvalía de ese terreno ya con estos servicios de agua potable y alcantarillado de calidad simplemente va a subir la plusvalía. Entonces, de forma indirecta, ¿quién gana también? No solo gana el municipio, no solo gana gana la población también, mi estimada Mónica, donde hemos hecho inversión justamente en diferentes sectores, en vialidad, en servicios de agua potable y alcantarillado. Antes pedían 20.000 dólares por hectárea, ellos están pidiendo 60.000 dólares. ¿Por qué? Porque ya tienen mayores servicios. Entonces, realmente, ¿quién está ganando también? Está ganando la ciudadanía. Probablemente la ciudadanía no ha querido verlo de esta forma, pero realmente todas las inversiones de mejoras que se hace dentro del cantón, pues es un impulso directo a, obviamente, los dueños de los predios en los diferentes sectores que se viene haciendo la inversión. Entonces, se ha venido pensando, y mi estimada Mónica, todo lo que se ha realizado en el Cantón Chambo ha sido solamente con fondos propios del GAD municipal de Chambo. No ha habido, cuando hablaba de vialidad y cuando hablaba de educación y cuando hablaba de salud, el gobierno provincial no ha invertido un solo centavo en los 7 kilómetros de asfaltado que el GAD municipal del Cantón Chambo le realizó. Pese a que hay una ordenanza en el GAD provincial donde la delegación de competencia tiene que ser con recursos. Y recordemos, mi estimada Mónica, los municipios, nosotros cobramos una tasa de rodaje en cada uno de los municipios que transferimos mensualmente a la prefectura. ¿Y por qué esos recursos no se quedan dentro del cantón para nosotros poder hacer el mantenimiento vial que no existe por parte de la máxima autoridad, especialmente en el Cantón Chambo? Se ha dicho que sí, pero la realidad es otra. Les invito a usted y a todos los medios de comunicación que salgan y recorran las partes rurales y vean el estado de vías que está. Nosotros justamente con el equipo caminero tratamos de alcanzar lo que más podemos, pero realmente no hemos alcanzado, no alcanzamos al 100% de hacer el mantenimiento vial. Sin embargo, es una competencia, vuelvo y repito, directa del gobierno provincial, donde tiene los recursos disponibles para justamente eso. Entonces, mi estimada Mónica, hemos venido invirtiendo, seguimos invirtiendo, y solamente decirles a la ciudadanía, primero agradecerles la confianza, segundo decirles que el tiempo irá dando la razón al que tenga la razón. Es fácil probablemente comentar, cuestionar el tema de la gestión pública, pero a Dios gracias, mi estimada Mónica, usted no ha escuchado, por ejemplo, en el tema de pandemia, que el GAD municipal del Cantón Chambo se vea envuelto en un tema de corrupción, por ejemplo, o hasta el día de hoy. Y eso es algo muy importante, lo que denota la honestidad, la transparencia de nuestra gestión. Claro que sí. Hay otro tema que también tocó y es muy importante también, que son los lados, ¿no?, que no son competencia. Nos menciona aquí el señor alcalde que es salud y educación del Cantón Chambo. Si bien es cierto, hay también ahorita ya con esto de la CENESID, ¿usted cree que los jóvenes están preparados para nuevamente afrontar esto del ingreso a las universidades? ¿Cómo se ha estado apoyando? ¿Tal vez se ha estado apoyando únicamente con infraestructura o también con algo de conocimientos, capacitaciones? Bueno, aquí nosotros hemos ayudado a la infraestructura del Colegio Nacional Chambo, porque, mi estimada Mónica, el Colegio Nacional del Cantón Chambo es el primer colegio fiscal que tiene un mayor índice de calificación en la provincia de Chimborazo. Por eso hemos invertido, porque a Dios gracias, y puedo decirlo con toda la felicidad del mundo, hoy el Cantón Chambo está en los primeros sitiales a nivel de educación. No hemos colaborado en el tema de capacitaciones, y no por no decir solamente el tema de capacitaciones, estamos ayudando en tema de becas. Esto es muy importante. Ningún GAD municipal ni GAD provincial ha invertido en el tema de becas para tener estudiantes fuera del país, mi estimada Mónica. Y en el Cantón Chambo esto es una realidad. Entonces, justamente son cosas que van marcando la diferencia de la gestión pública que hemos realizado en este corto periodo de tiempo. Recordemos, hoy ya solamente son 4 años de gestión, pero hasta el día de hoy podríamos decir que ha sido de forma general una impresión exitosa. Vuelvo y repito, si usted como comunicadora y conoce la información de todos los cantones, me puede decir algún otro cantón que tenga el programa de becas para estudiantes fuera del país o en el país inclusive. Claro.
Entonces no sé si usted conoce, personalmente considero que no existe. Pero hoy el Gran Municipal del Cantón Chambo, pese a todos los recursos económicos y pese a ser un municipio pequeño y a tener recursos limitados, pues la visión ha sido justamente apoyar al desarrollo. Y esto es parte del desarrollo, donde el día de mañana existan muchas personas más con mucho conocimiento, con mucha información. Probablemente estas jóvenes que hoy están saliendo a estudiar fuera del país van a ser los próximos empresarios que vengan, inviertan en nuestro cantón, y si no necesariamente son los empresarios, pues serán jóvenes que tengan mucho conocimiento, mucha experiencia, que vengan y pongan en práctica en nuestro cantón y nos ayuden a sacar adelante el cantón Chambo. Chambo, la señora del agro, hoy pues personalmente yo hablo de Chambo, un cantón agropecuario. El cantón Chambo está produciendo alrededor de 60, 70 mil litros de leche diario, mi estimada Mónica, y ya no estamos nosotros solamente para producir. La intención de esta administración es empezar a procesar y darle un valor agregado e inclusive conseguir un mercado propio ya para nuestros productos. Y ahí es donde viene el por qué hemos invertido en educación. No solamente en tener personas estudiando fuera del país, sino también en que el Colegio Nacional Chambo tenga una área adecuada para desarrollar sus actividades. Y eso nos hace justamente, nosotros hemos pasado por las aulas y solamente el conocimiento nos ha hecho cambiar de visión, tener una mejor orientación para sacar adelante un cantón, por lo cual seguimos invirtiendo. Y puedo decir, de todas las administraciones que ha existido, todas han colaborado, pero probablemente esta ha sido la administración que más ha invertido en educación en el cantón Chambo, la que más ha invertido en salud. Y le decía, tanto en salud como en educación, tampoco hemos recibido un solo centavo de dólares por parte del gobierno nacional, como contraparte, podríamos decir, sino más bien si hemos tenido la facilidad de que se han delegado las competencias y nosotros como GAD municipal lo hemos realizado. Señor alcalde, el tiempo es un poquito corto. Hablemos en breve también, uno de los motivos también para invitarle a este nuestro set es hablar acerca de la reactivación económica en el cantón Chambo. Si bien es cierto, una pandemia por el COVID-19, las paralizaciones, dejó realmente en el piso, podríamos decir, a la señora del agro. Si bien es cierto, esta se caracteriza por ser prácticamente productiva. ¿Cuánto se perdió y cómo estamos reactivándonos? Bueno, nosotros podríamos hablar que Chambo ha perdido un monto de alrededor de 2.5, 3 millones de dólares en estos 19 días. Eso ha sido lo que ha perdido, tanto en el sector agrícola, en el sector pecuario, en el sector industrial. Pues nosotros obviamente no tenemos injerencia de forma directa, sabiendo que, vuelvo y repito, no son nuestras competencias, pero le decía, nuestra intención es justamente construir ya un centro de acopio de leche con una planta de lácteos para darle el valor agregado justamente a lo que estamos produciendo y poder contribuir a la economía de la ciudadanía. Hoy, como estamos hablando de la plaza de venta de ganado, justamente si hacemos un análisis desde el cantón Chambo hasta hoy, donde tenemos la plaza de venta de ganado en el cantón Riobamba, pues un flete, podríamos decir, de una vaca está costando entre 20 y 30 dólares. El día de mañana costará 5 o 7 dólares en el mismo cantón. Y nosotros tenemos una ventaja específica porque nosotros tenemos a comunidades y parroquias cercanas al cantón Chambo. Podemos hablar de Daldal, Alao, Pungalá, Licto, San Luis, inclusive Cebadas, y también tenemos Quimia, que justamente sería una plaza bastante atractiva, que si bien es cierto, son sectores que pertenecen al cantón Riobamba, pero les quedaría mucho más cercano. Yo estaba hablando con personas de Alao, que traer una res desde Alao hasta Riobamba justamente tiene un costo de 50 dólares, probablemente el día de mañana estará costando 20, 15 dólares, por eso inclusive personas de otros sectores han pedido que justamente impulsemos este proyecto y hagamos lo que usted acaba de decir, ayudar y aportar a la reactivación económica. Y algo muy importante que también mencionó, si bien es cierto, es productiva este cantón. Entonces, ¿por qué no generar ahí mismo, yo que sé, un mercado grande, general? ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no estaba en la propuesta? Recordemos, vuelvo y repito, nosotros podemos proponer muchas cosas, pero lo importante dentro de la gestión pública es ir enmarcado dentro de la ley. Probablemente, hoy justamente estaba analizando el tema con representantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, este tema. Con esta expropiación, pues nosotros podríamos ya pensar que un laboratorio, una facultad de la Universidad Nacional de Chimborazo pueda ir y establecerse en Chambo, justamente pensando en el área agroindustrial.
para justamente dar el valor agregado ya a nuestros productos. Entonces, esa ha sido justamente la idea y la intención del por qué queremos expropiar. Dice, no, es que el alcalde está loco. No estamos locos, tenemos una visión justamente de sacar adelante nuestro cantón, pero parte de el cómo sacar es con la, justamente trabajando de forma conjunta con la ciencia, con la educación. Y espero poderme reunir ya en los próximos días con el señor rector de la Universidad Nacional de Chimborazo y hacer esta propuesta. Y el día de mañana, ¿quién quita? No es un ofrecimiento, mi estimada Mónica, pero esa es la visión. Probablemente podemos tener una de las facultades en el cantón Chambo ya, porque ya hoy Chambo tendrá el área específica para desarrollarse. Bueno, como le decía, el tiempo es un poquito corto para finalizar y es muy inquietud, es la inquietud de toda la gente, también y de los chambeños, es si Marcos Guaraca va para la reelección. Bueno, mi estimada Mónica, nosotros estamos analizando, estamos conversando, no descartamos la posibilidad, estamos analizando y esperemos ya en los próximos días, pues,